Estamos hablando, el pastor comenzó la semana pasada, lo estuvo haciendo en la semana, también lo va a hacer en nuestra última reunión de las 18:30. Nuestro pastor va a predicar a las 11 y también a las 18:30. Y hemos estado hablando acerca de la generosidad, acerca de las primicias, ¿verdad? Y es más que apartar un monto de dinero al final de año, no es, y quiero que me entienda bien, porque muchos creen que simplemente traer una primicia es como traer una manda a Dios. Es como decirle, voy a dar este recurso, voy a entregar esto, asegurando mi próximo año. Y de eso quiero hablar un poquito hoy día, porque la generosidad comienza en nuestro corazón. La generosidad comienza en nuestro corazón. Mateo 7:1 dice así la palabra del Señor. Dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida, diga conmigo fuerte, medida, con que miden serán medidos. Todos entendemos que la Biblia es clara al decir: el que siembra, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La Biblia no dice: todo lo que los hijos de Dios siembren, cosecharán. Dice: todo lo que él, diga conmigo, hombre. Cuando habla del hombre, está hablando de la humanidad, hombre o mujer. Entonces, por eso de repente uno ve personas que les va bien, porque cumplen este principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso de repente uno ve en la empresa y dice: pero ¿cómo le va tan bien a este desgraciado? Si es tan malo, si hace esto, cumple un principio. El principio es: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora, no está hablando simplemente de dinero. Si yo siembro odio, voy a cosechar odio. Si yo siembro juicio, voy a cosechar juicio. Pero si yo siembro misericordia, voy a sembrar misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Con la medida en la que mido o juzgo a los demás, es la medida en que seremos juzgados, y es la medida en la que nosotros vamos a recibir. En Marcos lo habla un poquito más claro. Dice: si alguno tiene oído, Marcos 4:23 dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Todos tenemos oído aquí para oír? También le dijo: fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con la que ustedes midan a otros serán medidos, y hasta más se les añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. La medida que Dios te da, escúcheme bien lo que le voy a decir, está determinada en cómo medimos a los demás. La medida en que Dios nos da a nosotros, nos da gracia, nos da amor, nos da recursos, nos da tiempo, nos da oportunidades, nos da puertas abiertas, así como nosotros estamos recibiendo una medida, esa medida la estamos recibiendo por cómo nosotros estamos midiendo a los demás. Y yo siempre lo grafico así. Imagínense que tengamos una regla aquí. No traje mi regla hoy día, pero imagínense que tengamos una regla aquí. Y yo estoy midiendo a mi hermano hacia allá, con la misma regla que yo lo mido, con la misma medida. La Biblia dice que del cielo Dios me va a medir a mí. La misma medida que nosotros medimos a la gente. El otro día hablaba acerca de la radio, las siete cosas que Dios aborrece. Y una de las primeras cosas que Dios aborrece son los ojos altivos. Hay muchas veces que somos buenos cristianos, hacemos lo correcto, pero Dios comienza a bendecirnos, Dios comienza a llevarnos a lugares de honra, y ¿sabe qué? Nuestra mirada comienza a cambiar, nuestros ojos comienzan a cambiar. La Biblia dice que Dios aborrece los ojos altivos, mirar a la gente por encima del hombro. Así como usted mide,
Escúcheme bien lo que le voy a decir. Así como usted mide a sus compañeros de trabajo, así como usted mide a su jefe, así como usted mide a sus trabajadores, de la misma forma, en esa misma medida, Dios nos está midiendo a cada uno de nosotros. Cuando Dios te quiere dar más, primero ensancha tu corazón. Por eso al que tiene, se le da más. ¿Cuántos quieren recibir más? Yo creo que nadie aquí dice: no, yo estoy conforme, no me den más. Estoy conforme con lo que tengo, estoy conforme con lo que estoy recibiendo. ¿Cuántos hoy día, esta mañana, dicen: pastor, yo quiero más del Señor? Yo quiero más oportunidades, yo quiero más amor, yo quiero más fidelidad del Señor. La Biblia dice que al que tiene se le dará más, porque es confiable para Dios. Sabe Dios que cuando alguien ha ensanchado su corazón, cuando Dios le dé más, no se le va a subir a la cabeza, porque Dios solamente nos da lo que podemos administrar. ¿Usted está listo para recibir más? ¿Está listo para que Dios te engrandezca? ¿Estás listo para recibir todo lo que Dios tiene para ti? Primero ensancha el sitio de tu corazón. Necesitamos ensanchar nuestro corazón. Siempre, escúcheme bien, cuando uno ve a alguien que es dadivoso, es porque esa persona se le ha perdonado mucho. Siempre que uno ve a una persona con sus manos abiertas para dar, es porque primero ha sido sano en su corazón. Pastor, ¿qué me está hablando? Lucas 6:37, léalo conmigo, por favor. Dice: no juzguen otra vez y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con la que ustedes midan serán medidos. Tres versos, el mismo principio. Pero aquí en Lucas está diciendo algo interesante. Número uno dice: no juzguen, no condenen y perdonen. Y sé que son cosas difíciles de hacer. No juzgar por las apariencias. Un día me dijeron: pero pastor, si Dios ve el corazón. Sí, pero nosotros vemos el rostro. Yo no puedo ver tu corazón. Dios ve tu corazón. Y muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias y no vemos la bondad de Dios que hay en la gente. ¿Usted ha escuchado esta declaración de alguien? La gente es mala. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Ha salido alguna vez eso de su boca? De mi boca ha salido muchas veces: la gente es mala. Pero si yo puedo ver lo bueno de Dios en la vida de la gente, eso me va a ayudar a no juzgar, a no condenar y a ser más perdonador. La raíz de la palabra perdonar es una palabra que está en latín, que significa permiso para dar. Escúcheme bien. Perdonar significa permiso para dar. En otras palabras, cuando tu corazón está cerrado, tu mano también estará cerrada. Pero cuando tu corazón está abierto, tus manos también estarán abiertas. Perdonar significa permiso para dar. Y sé que lo que voy a preguntar es obvio, pero ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sido ofendidos, traicionados, pasados a llevar? ¿Hay alguien aquí que hoy día necesita perdonar a alguien? Yo creo que todos los que estamos aquí. Perdonar significa negarme mi permiso de juzgar y soltar. Y ese perdón, escúcheme bien, me da la habilidad de ser una persona generosa. Lucas 7:46, mire lo que dice la palabra de Dios: tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella demuestra tanto amor. Pero una persona que se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados.
Al que se le perdona poco, demuestra poco, pero al que se le perdona mucho, ama mucho. Le hago una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí, yo soy el primero en decirlo, se nos ha perdonado mucho? ¿Cuántos pueden decir, pastor, yo soy el primero en levantar? Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios me ha perdonado tantas veces, una y otra vez. Al que se le ama mucho, perdona mucho. Y cuando te digan, pero ¿por qué? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué eres tan generoso con la iglesia? ¿Por qué eres tan generoso con las personas? Que se me ha perdonado mucho. Tú no sabes cómo yo era en el mundo, tú no sabes mi pasado, pero aquí nadie me juzga de acuerdo a mi pasado, sino que todos me están diciendo, hay algo nuevo, hay una esperanza. Muchos de nosotros llegamos de aquí con nuestros pasados destruidos, pero un toque sanador del Espíritu Santo, lo que no pudimos hacer en 20 años, quizás en uno, en dos años, Dios te lo dio, Dios te lo restauró. Se nos ha perdonado mucho, mi hermano, no se nos ha perdonado poco, se nos ha perdonado mucho. Por eso al que mucho ama, mucho da. ¿Por qué damos? Porque se nos ha sido perdonado tanto. Y la generosidad comienza con esto, con la gratitud. Deuteronomio 15:10, la Reina Valera Contemporánea, lo dice de esta forma: no dejes de darle, ni seas mezquino de corazón cuando le des. Le está hablando cuando le des a Dios, porque por ello el Señor tu Dios te bendecirá, número uno, en todo lo que hagas, número dos, en todo lo que emprendas. Mira el principio espiritual aquí. No dejes de dar. Pastores, que la crisis, pastores, que la... No dejes de dar. Y no seas mezquino de dónde. No de la mano. De corazón. Recuerde, cuando el corazón está cerrado, la mano está cerrada. Pero cuando se nos ha perdonado tanto, nuestro corazón está abierto y nuestra mano siempre estará abierta. Vamos a leerlo una vez más. No dejes de darle. Ni seas mezquino de corazón cuando des, porque por ello el Señor tu Dios, número uno, te bendecirá en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y yo quiero declarar esta palabra sobre alguien en esta mañana, 2022. Si tú sigues siendo fiel al Señor, si sigues dando con tu corazón agradecido, Dios va a bendecir todo lo que hagas, Dios va a bendecir todo lo que emprendas, cada trabajo que hagas, cada empresa que levantes, Dios la va a bendecir, porque Dios está contigo, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El inicio de la generosidad comienza con un corazón agradecido. ¿Qué es lo contrario de agradecimiento? Egoísmo. Cuando nuestro corazón está abierto, nuestras manos estarán abiertas. ¿Sabe qué? Nacimos como recibidores. Dame, dame, dame. Cuando aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, lo primero que decimos, ¿no es cierto?, a la mamá, dame, dame. Pero cuando venimos a Cristo, la identidad de Cristo viene a ser nuestra identidad. ¿Y sabe cuál es la identidad de Cristo? No es ser un recibidor, sino es ser un dador. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y sabe más que eso? No solamente Dios nos ha dado la capacidad de ser dadores, si Dios te ha dado la capacidad de ser un dador alegre. Pueda, bájese un poquito la mascarilla así y sonríe al que está al lado. Y dígale, yo soy un dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según se lo haya propuesto. ¿Dónde? En su corazón. Y no debe dar ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da. No. No dice eso. Dios no solamente ama al que da, Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Dios ama al que encuentra mucho gozo en el dar.
Mi hermano, yo no sé cuántos ustedes pasan aquí al frente. Yo muchas veces lo veo con una sonrisa, porque le estamos dando al Señor. No venimos a pagar una cuenta del banco, no venimos a pagar una cuenta de la luz, venimos a darle al Señor de la gratitud de nuestro corazón. Venimos a darle lo mejor al Señor. Eso es una primicia. Entregar al Señor lo mejor y lo primero que tenemos. Escúcheme bien, no es el monto de la ofrenda, es el deseo del corazón. Es como Dios lo ha propuesto en tu corazón. Mira lo que dice Proverbios 24:12. Dice: tal vez diga, esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones, lo sabe el que observa lo que haces, el que da a cada uno según lo que merece por sus obras. El Dios que servimos no es un Dios que se pone aquí a mirar a ver cuánto está ofrendando. No. Dios no cuenta el monto de nuestra ofrenda, Dios pesa el corazón. Porque la generosidad comienza en el corazón. Y Dios ha bendecido a esta iglesia con gente tan generosa. Por eso Dios te sigue dando más. Por eso Dios te sigue dando más oportunidades. Por eso Dios te sigue dando más puertas abiertas. Por eso te ofrecen otro trabajo. Por eso. Porque el que tiene se le dará más. Diga conmigo, más. ¿Cuánto puede levantar su mano conmigo y dice: Señor, enséñame a ser un dador alegre? Dígalo fuerte: Señor, enséñame a ser un dador alegre. ¿Alguna vez has dado una ofrenda y te has lamentado? El egoísmo nos ataca antes de dar. No, es mucho. Pero el lamento nos ataca después de dar. Ay, ¿por qué di tanto? ¿O alguna vez has dado una ofrenda especial a alguien y tú vienes dador alegre y quizás no recibiste la respuesta que estabas esperando? Ah, gracias. Conozco un amigo que un día vino a dar una ofrenda a su pastor y estaba contento porque era una ofrenda grande, entonces él venía. No en esta iglesia, era otra iglesia. Y el pastor tomó la ofrenda y dijo: ah, Dios te bendiga. Y siguió hablando con otra persona. Y este amigo se ofendió. Porque él estaba esperando que el pastor le dijera: wow, mira. Si cuando damos una ofrenda nos lamentamos, no hemos entendido que el dinero no es nuestro. El dinero es del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él. Señor, usted y yo somos administradores de lo que el Señor nos da. Por eso creo que Dios este nuevo año nos quiere enseñar a ser dadores alegres. Dadores alegres. Me acuerdo que estábamos en la sinagoga, yo estaba terminando la enseñanza media y mi papá me regaló mi primer auto. Me acuerdo todavía, un Peugeot 306, creo. Uno redondito, grisecito. En ese tiempo era hermoso. Entonces yo tenía todo planeado para sacar mi licencia y los últimos meses del año del colegio yo llegar en mi auto. Entonces iba a llegar en mi auto y las niñas me iban a ver. Ah, mira. Tenía todo planeado así para que... Ya me habían entregado el auto, me estaban por entregar la licencia, el auto estaba estacionado en la casa, yo lo sacaba a dar alguna vuelta. Me acuerdo que el Betito que está aquí me enseñó a manejar, ¿te acordáis, Betito? Fui y saqué mi licencia. Y después de una predicación, me acuerdo que nuestro pastor habló acerca de la generosidad. Y nos fuimos a la casa los dos solos. Y yo no sé de dónde, había una familia en la iglesia que era parte de la
Él tocaba saxo, hoy día es pastor, el pastor Lucio Mella, que está, tiene una hermosa iglesia ahí en Melipilla. Venían de Melipilla a pie a la iglesia. Usted sabe que en ese tiempo, estoy hablando hace 25 años atrás, 20 años atrás, no había la locomoción que tenemos, no había Uber, no había nada de esas cosas. Entonces, venir de Melipilla al centro de Santiago, entonces yo me fui raro ese día y dije, yo quiero este auto para hacerme lindo con las chiquillas en el colegio. Y esta familia no tiene cómo venirse a la iglesia. Y mi papá me dice, necesito hablar contigo. Yo dije, chuta, ¿qué hice? Se enteró de lo que quiero hacer con las chiquillas en el colegio. No sé, dije algo, alguien le contó algo. Y me dijo, estoy sintiendo, del auto que te regalé, regalárselo a alguien más. Pero no lo voy a hacer si tú no estás de acuerdo. Y yo le digo, a Lucio. Y me queda mirando y dice, sí, yo también siento lo mismo. Y regalé ese primer auto. Pero escúcheme, escúcheme. Yo nunca me voy a olvidar la cara de esa familia. Nunca me voy a olvidar la presencia de Dios que sentí cuando estábamos haciendo eso. Y Dios me dijo, si vas a ser un dador, porque yo estaba así entre el lamento y la alegría, si vas a ser un dador, tienes que ser un dador alegre. Y cuando vi esa familia, y luego semanas después mi papá predicó acerca de las ofrendas memorables. Cuando uno hace una ofrenda memorable, y él dijo, por esa ofrenda que diste, nunca te va a faltar un auto para tu familia. Y podría seguir contándole historias, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha regalado autos, cómo siempre Dios pone algo para movilizarnos. Pero hubo un momento que tuvimos que ser un dador alegre, porque el dar no es el monto, sino que es el corazón. ¿Con qué corazón estamos dando? Y estamos comenzando un 2021, yo no sé si con más o con menos incertidumbre que este año, pero si somos fieles a los principios, Dios será fiel a sus promesas. Lo voy a repetir, si somos fieles a sus principios, Dios será fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Proverbios 3:9, ya con esto voy a ir terminando. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En los mismos versos, pero una versión diferente que se llama La Pasión, dice, glorifica a Dios con todas tus riquezas y honralo con lo mejor que tengas y con cada incremento que te llegue. Entonces cada dimensión de tu vida rebosará de bendiciones y de una fuente incontenible de una alegría interior. Cuando aprendo a honrar al Señor, honrar a Dios significa poner a Dios como primero. Cuando aprendo a honrar a Dios en todas las áreas de mi vida, Dios nunca me pondrá como segundo y todas las áreas de mi vida van a sobreabundar. No solamente está hablando de dinero, está hablando de mi tiempo, está hablando de mi responsabilidad. Si le damos a Dios las primeras horas de mi vida, Dios va a bendecir el resto de las horas de mi día. Si le damos a Dios lo primero de este 2022, Dios va a ser justo para honrar todo nuestro año y Dios saciará todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y el Dios que es fiel lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, el dar es por fe. El dar es por fe. Hebreos 11:4
La nueva traducción viviente dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y esa palabra se acaba de cumplir en este momento, porque hasta el día de hoy estamos hablando de la ofrenda que hizo. Pero no fue una ofrenda motivada ni manipulada, fue por la fe. Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, escúcheme bien, muchas de las cosas que hacemos en la iglesia no tendrán sentido, pero cuando le aplicas la fe, Dios te dará todo el sentido que necesitas. Primera de Reyes 17:9, todos conocemos la historia de la viuda de Sarepta. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado la orden, una mujer viuda que te sustente. Pero si nosotros le damos a las viudas, ¿o no? Pero Dios dijo, le dijo al profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, y he aquí que yo he dado la orden, una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Todos conocemos la historia. El profeta le dijo: ve a buscar vasijas. Y mientras ella traía vasijas, el aceite no escaseó. Y la Biblia dice que ella pagó todas sus deudas y con eso vivió y le alcanzó para vivir. ¿Cómo podemos explicar que una viuda sustenta al profeta? Muchos tienen el pensamiento: yo voy a ayudar a la iglesia porque la iglesia lo necesita. Pero yo le tengo una noticia: Dios no necesita nada de nosotros. Él es el dueño de todo. Es al contrario, yo necesito la ayuda de Dios para que Él me bendiga. Por eso damos. No es porque la iglesia tenga una necesidad, sino que para mí es una necesidad dar, porque ese es el sistema que Dios ocupa para bendecir a su iglesia. ¿Cómo es posible que podamos entender que una viuda suplió al profeta? A través de la fe. Sin fe nunca seremos dadores alegres. Sin fe siempre nuestra mano estará cerrada. Pero cuando entiendo que se nos ha perdonado mucho, que Dios ha sanado nuestro corazón y que todo proviene de Él, nuestra mano se comenzará a abrir de a poco. Y darás a mano abierta y recibirás a mano abierta. ¿Cuántos dicen amén? Todo se resume en honrar a Dios primero en todo lo que hagamos, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo. Y Dios es poderoso para multiplicar y para sobreabundar lo que nosotros traemos al Señor. Tu dinero y mi dinero en el banco es simple dinero, pero cuando usted y yo lo traemos aquí, se transforma en una semilla. Y es la semilla la que tiene la capacidad de multiplicarse. Y por eso la gente sigue dando, por eso la gente sigue siendo generosa, porque ha visto resultado en el dar. Nosotros predicamos una vez al año acerca de primicias, una vez al año acerca de generosidad, porque es tan importante que la iglesia entienda que la única forma de salir de la pobreza, de salir del estancamiento en el que estamos, no es haciendo un buen negocio, es siendo generoso. Cuando se nos revela eso, Dios nos dará más, porque al que tiene se le dará más. ¿Cuántos quieren más?